hasierako txanda pixka bat luzatzea erabaki dugu bi ikuspegi nolabait ezberdin emango ituztelako eta gero berdin jarraituko dugu. Ordan hasierako txanda 20 minutuko izan ordez ordu erdikoa izango da, bakoitzak ordula ordan izan dezan eta gero ja 10 eta 5 minutu izango genituzke. Eta bueno, asteko eta behin elkarrekin Podemos bai, taldeko kideak Tinixara Guantxeke hartuko du hitza eta ondoren Nerea Kortajarenak ba gerraldiaren berri emateko. Bueno, egunon guztioi, lehenik eta behin milesker etortzeagatik, zuen lanagatik eta bereziki zuen eguneroko lanagatik. Gaur gure ustez hemen gaude duintasunari buruz hitz egiteko. Lehenik eta behin gure elkartasuna adierazen nahi dugu goze greban egoteko arrazoi ugari dituzelako gobernuaren borondate falta ikusita. Cuando os llamamos a comparecer a raíz de la campaña presentada el 15 de febrero, considerábamos que había razones más que suficientes para venir a contarnos. Hoy, con la huelga de hambre en marcha por parte de estos colectivos, consideramos que hay muchas más. Entendemos que una campaña impulsada por sindicatos, colectivos sociales, redes del tercer sector, es una campaña fundamental y a la que tenemos que tener en este Parlamento, pero lo creemos sobre todo, además de solidarizarnos, porque algo que suscita un nivel de consenso tan amplio a quienes ocupamos cargos públicos nos toca escuchar, recoger y poner en marcha. Y dado que llevamos reclamando esto en todos los espacios en los que hemos tenido oportunidad, esperamos que hoy en el Parlamento nos puedan ampliar un poco más de primera mano para poner también altavoces a las reivindicaciones de los colectivos sociales. Hablando del manifiesto de recortes en las prestaciones sociales, habláis en el manifiesto, perdón, de recortes en las prestaciones sociales, de una política de garantía de ingresos que no garantiza 100% los derechos, de que el empleo por sí solo no tiene por qué garantizar acceso a ingresos suficientes y de solicitar el fortalecimiento de la protección social. Horrexegatik gaur zuen txanda da eta zuen hitza garrantzitsuenak dira. Nire aldetik oharrak hartuko ditut eta lan handia egingo dugu zuen laguntzarekin ala nahi baduzue. Hau da gure erantzukizuna eta guk argi eta garbi dago. Eskerrik asko. Bueno, ba, gaur onera etorri zeaten gizarte eragileko kidei egunon. Eragile sozial desberdinak, sindikatuak, bergizarteratzerako sareak elkarturik, prestazio sozialen murrizketen kontra zenbait ekimen eramaten dituzu aurrera. Eragile desberdinak, anitzak, norabide berdinean borrokan. Doa ezer baino lehen gure aitortza, babesa eta elkartasuna eta bereziki momentu honetan, goze greban dauden pertsonei, Isabel, gure elkartasuna. Eskarrak eman nahi nizkizuen gaurronera etortzeagatik eta batez ere eskerrak azken hilabete hauetan gure gizarte sistemaren defentsan, gizarte babes sistemaren defentsan eta zehazki gizarte prestazioen inguruan proposatzen dire murrizketen kontra egin du zuen ahotsa altxatzeagatik. Eskerrak indarrak bildu eta oinarrizkoak diren eskubideen defentsan elkarrekin eragiteagatik. Indarrak bildu eta elkarrekin eraginda lortu zen bere garaian diru sarrerak bermatzeko errenta martxan jartzea, borroka sozialaren eta jendeartearen mobilizazioaren fruitua izan zen diru sarrerak bermatzeko errentaren sistema, eta honen defentsa ere bide horretatik etorriko delakoan dago EH Bildu. Errealitatearen printzipioa aipatzen da inbestetan diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan hitz egiten denean, errealismoa eskatzen zaigu eta horretxegatik eskatu dugu gaur elkarrekin Podemosekin batera zuen agerraldia. Zeinek zuek baino beto, errealitate honetaz hitz egiteko. Diru sarrera bermatzeko errentaren onuradun diren horien errealitatea zuen egunerokotasuna da. Eta gertutik ezagutzen dituzue prestazioen onuradurien diren gizonezko eta emakumezkoen bizibaldintzak eta gertutik prestazioa jasotzeko aukerak ez dituzten pertson horiek ere bai. Horregatik guretzako funtsezkoa da eztabaida honetan eta aurrekontuak eztabaidatzera goazen testuinguru honetan zuek esateko duzuena entzutea. Aditu eta arituen ahotsa entzutea. Beraz, mila esker etortzeagatik eta gaurkoan zuena da hitza. Mi esker beraz jarraian taldei emango diegu hitza.
No. Ay. Bueno, egunon denoi. Buenos días a todas y a todos. Venimos en representación de los colectivos sociales de Vizcaya y de las personas que nos encontramos en huelga de hambre indefinida desde el pasado 24 de marzo. Y venimos porque no tragamos con el paro, no tragamos con la precariedad, no tragamos con que se utilice el racismo y la xenofobia como cortinas de humo para quitar derechos a la mayoría de la sociedad. No tragamos con que se tape el fraude fiscal extendiendo las sospechas a las personas más empobrecidas. No tragamos con la condena a la miseria y a la exclusión social de miles de personas. Y no tragamos con los recortes en materia de derechos sociales. La campaña que os vamos a presentar hoy está centrada en tres ejes. Por un lado, la aplicación del salario mínimo, del incremento del 8% en el salario mínimo interprofesional a la renta de garantía de ingresos. En segundo lugar, la eliminación del recorte del 7% en la cuantía de la RGI que se viene aplicando desde el año 2012 vía ley de presupuestos. Y, en tercer lugar, pero no por ello menos importante, la eliminación de los recortes en la renta de garantía de ingresos que se vienen aplicando por la vía de los hechos, ya que la INVIDE incumple sistemáticamente la ley, dejando fuera del sistema a miles de familias. Egun on guztioi. Yo no sé si sería posible empezar, porque todo lo que tenemos que contar y más cosas las tenemos en para cada grupo. En un escrito en el que recogemos unas cuantas cosas, retomando lo que ha dicho la compañera Isa, y lo último que ha dicho, las exigencias comunes de los diversos colectivos en una iniciativa de lo más plural que se ha conocido en torno a estos temas, yo creo que en todo el devenir de este tipo de prestaciones, es frenar los recortes. Primero, exigir la subida que por ley corresponde del 8%, que ya está judicializada desde la pasada semana. Al final del taco de hojas que hemos pasado vienen los fundamentos jurídicos en los que se sustentan los recursos que hemos interpuesto, ya están en vía judicial y ya ha empezado la andadura judicial de esas reclamaciones. Primero la subida del 8%, luego revertir los recortes, que eso sí que es una exigencia que directamente hacemos al Parlamento y que, los recortes que se han dado en los últimos años, pero sobre todo, y lo que nos parece más importante, y nos parece más novedoso de esta comparecencia, es que la novedad respecto a otras ocasiones que hemos tenido de comparecer aquí y de explicar cómo están las cosas en Lanbide, es que el grado de incumplimiento sistemático de la ley por parte de Lanbide ha alcanzado unas cuotas que no habíamos conocido nunca. Sobre todo las personas que desde hace aproximadamente 20 años venimos haciendo asistencia jurídica directa a las personas afectadas, nunca habíamos visto lo que estamos viendo ahora. Y esto viene de más o menos del verano a esta parte. Yo me atrevería a decir que desde enero del 2017 ya la cosa se ha salido de madre directamente. Son incumplimientos sistemáticos de la ley, algunos de los cuales vienen aquí recogidos. Por empezar, por el más, más retomando con la última comparecencia en la que nos centrábamos muchos en los criterios de Lanbide y recordando que Lanbide se comprometió con este Parlamento y con el Ararteco a publicar en la web sus criterios de aplicación, sus criterios de interpretación de la norma. Bueno, no solo ha pasado más de un año y Lanbide no solo lo ha hecho, sino que conocemos desde hace poquito tiempo, pero bueno, un mes, dos meses, que Lanbide tiene un nuevo borrador, que es el que prometió el Parlamento, que iba a estar colgado en la web en el segundo semestre del 2016, de criterios en el que se pueden leer cosas que vienen más o menos, cosas que están subrayadas con rotulador, en el borrador de criterios de julio del 2016, como criterios. En este caso, el aplicado a las personas trabajadoras en régimen de autónomos, que por irles mal en el negocio, es decir, negocios fracasados, negocios que no han salido adelante, se ven obligadas a darse de baja en el régimen de autónomos, se les aplica la prohibición de solicitar la RGI durante un año, con una aclaración en su borrador de documento interno. Aclaración: no tiene justificación jurídica, siguiente página, jurídicamente no tiene sustento legal.
Lo cual estamos empezando a hablar ya no solo de que se está incumpliendo la ley, sino que se está rozando o sobrepasando, eso lo tendrán que decidir los tribunales, la línea que divide el ilícito administrativo del ilícito penal. Las siguientes páginas ponemos ejemplos, podríamos traer montones de ellos, ejemplos de resoluciones de la ANBIDE, iniciar un procedimiento, en este caso al ciudadano Seris de Vitoria-Gasteiz, iniciar un procedimiento de extinción por los siguientes motivos, en blanco. La siguiente al ciudadano Mulay, los motivos por los que se reclaman 14.000 euros, otros motivos. Y esto vino dos veces, además, porque se presentaron alegaciones y la segunda vez, diciendo, por favor, díganme los motivos, porque si no yo no puedo alegar ni puedo recurrir. La segunda vez volvió a venir otros motivos. De hecho, esta es la segunda vez, la resolución. O sea, otro ejemplo de cómo la ANBIDE, cuando no quiere dar a alguien la prestación, no quiere, alguien decide que no quiere darla, se mandan, como le ha ocurrido al ciudadano Juan Carlos de Baracaldo, de San Vicente de Baracaldo, se le manda una carta en la que se le exigen 19 documentos, de los cuales ni uno aparece, ni uno es documento obligatorio necesario para ser perceptor de la renta de garantía de ingresos. 19 documentos. Claro, lógicamente esto se empieza a parecer, permítanme la ironía, pero es como una especie de gincana en el cual lo triste es que el premio de conseguir los 19 documentos es tener acceso a una prestación que de por sí, por reunir los requisitos, tiene derecho, y como de esos 19 documentos haya uno solo que no presente, este ciudadano se queda, a pesar de reunir todos los requisitos y de manera ilegal, incumpliendo la ley de procedimiento administrativo, se queda sin la prestación. Bueno, podríamos aportar un montón de casos. Yo lo que aporto aquí, como anexo, este es el anexo a la primera denuncia, por al menos por mi parte, yo soy letrado en ejercicio, la primera denuncia en vía penal por un caso de posible falsedad en documento público, en una situación en la cual no me cabe ninguna duda, de hecho, que ha habido ilícito penal, a mí no me cabe ninguna duda, lo tendrá que dirimir un juzgado, pero al juez, además de explicar el caso, que no lo aporto aquí, tampoco, es bastante sencillo, simplemente son las tablas de informes económicos, la ANBIDE lo sabe ya, porque llevamos mes y medio esperando las explicaciones y no las hay. Incluso aunque se pudiera tratar de un error, en este caso el ilícito penal seguiría existiendo, aunque fuera por culpa o por aunque se tratara de un error, seguiría habiendo ilícito penal, pero además es que al juzgado ya nos estamos viendo obligados, y eso es la novedad y lo desde nuestro punto de vista triste también y preocupante, nos estamos viendo obligados para intentar frenar esta mansalva de vulneraciones de la legalidad a aportar otro tipo de casos para que los jueces decidan ya del ámbito penal, porque yo el pasado viernes, yo creo que es la última vez que vengo a Vitoria-Gasteiz, vine con 4 recursos contenciosos administrativos. La semana pasada yo creo que hice como 8 recursos en vía administrativa, recursos de reposición. Yo, como persona, estoy mentalmente agotado y estoy ya cansado de venir una y otra vez a los tribunales de contencioso administrativo y en algunos casos yo creo que me resulta directamente más eficaz y me parece que más peligroso también para todo el mundo, ¿eh? Y más contrario incluso a mi principio de intervención mínima del derecho penal, pero nos vemos obligados a ir a los juzgados de lo penal. A ese es el nivel al que está llegando el grado de incumplimientos que estamos viendo en la ANBIDE. En este anexo se citan una serie de casos sangrantes, con consecuencias sangrantes para las personas que lo están padeciendo, porque son personas de carne y hueso que nos llegan todas las semanas a las oficinas, personas a las que les tienes que decir que la ANBIDE, bueno, muchas de ellas, hay que decirlo, muchas de ellas remitidas por la propia ANBIDE a nuestras oficinas, por funcionarios de ANBIDE que dicen, no te pueden estar haciendo esto, vete a este sitio que te hagan un recurso. Eso está ocurriendo todas las semanas. Esas personas vienen, les preparamos un recurso de reposición, nos preguntan cuánto, digo, esto no te lo pueden estar haciendo, esto es ilegal. ¿Cuánto va a tardar el recurso? Digo, pues con suerte 6 meses. Y si no te dan la razón, porque igual ni siquiera se lo leen, y tenemos que ir al contencioso otros 8 meses. Estamos hablando de personas que están en situaciones de llevar 6 meses de impago de alquileres y le estás diciendo que van a tener que esperar otros 8 meses, que la propia trabajadora social de las bases les está diciendo que en caso de que finalmente se vea abocado a un procedimiento de desahucio, es posible que corra el riesgo de perder la custodia de sus hijos.
por ejemplo. Todas estas cosas están pasando todos los días. Insisto, son situaciones que hasta ahora veíamos de vez en cuando, de manera puntual. Siempre han ocurrido situaciones de este tipo, pero que se están generalizando. Uno de los casos que comento por intentar ver en qué, hasta qué punto puede ser esto significativo, representativo de la de o estadísticamente hablando. Yo imparto clases en un ciclo de formación profesional, administración y finanzas. Una de mis alumnas me vino hace poco, hace un mes y pico. Digo, la única que percibe la RGI de toda la clase, de un grupo de 14, me dijo, tengo un problema, a ver si le podía asesorar. Ella estaba percibiendo 211 euros de RGI para complementar los otros 400 y pico que percibía en concepto de prestación de desempleo. Cuando se le terminó la prestación de desempleo, fue a Lanbide y les dijo, se me ha terminado. Usted además tiene, les consta que se me ha terminado. Pido la regularización, la actualización de la cuantía. Resolución de Lanbide, mantener la cuantía en 211 euros a una estudiante que está en estos momentos haciendo las prácticas de formación en centros de trabajo, que no tiene para comer y para pagarse los viajes. Y me dijo, Iñaki, ¿cuánto va a tardar esto? Digo, te puede tardar 6 meses. ¿Y qué voy a hacer 6 meses? O sea, esto está pasando todos los días. La única persona, digo, que percibe la RGI en esa clase y le ha pasado eso. Y para finalizar, para ir finalizando, esto no pensamos, no, nuestra idea es que todo esto que está ocurriendo no está ocurriendo de manera gratuita ni fortuita. Pensamos que el problema que está habiendo es que se está generalizando, partiendo de la idea de que en las prestaciones sociales existe fraude, que evidentemente que lo existe, está contabilizado en el 1%, hay fraude, como lo hay en otras áreas de la administración, como lo hay en Hacienda Pública, hay fraude fiscal, hay fraude en la seguridad social, hay fraude en laboral, etcétera. Solo que lo que se está haciendo en la Lanbide es algo que no se hace en ninguna otra administración pública, y es tratar al 99% de las personas que no están cometiendo ningún fraude, tratarlas como si fuera ese 1% que lo está haciendo, exigirles documentos que en ningún sitio de la normativa parece que se las puede exigir, exigirles explicaciones que si no puede dar o las medio da o las da o no convencen, porque hemos visto resoluciones basadas en no queda suficientemente claro, no está suficientemente explicado. O sea, ¿qué es no estar suficientemente explicado cuando una persona ha llevado 3-4 veces toda la documentación que se le ha requerido? Es decir, partir de un principio que es totalmente contrario a nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de culpabilidad. Se parte de una presunción de que cualquier persona que se acerque a una oficina de Lanbide a solicitar una prestación social es culpable o sospechosa, cuando menos sospechosa, de estar cometiendo fraude. ¿Ustedes se pueden imaginar qué ocurriría si a la hora de que fuéramos a solicitar una prestación por desempleo al SEPE o a presentar nuestra declaración de la renta a las haciendas forales, se nos dijera por parte del funcionario o la funcionaria de turno, después de presentar el 10T o el certificado de empresa o toda la documentación que se suele aportar en estos casos, se nos dijera, no me parece suficiente, hay mucho fraude, porque fraude fiscal lo hay, y eso no, nadie puede decir, hay mucho fraude y no me queda claro con esto, no me parece suficiente, me vas a traer también una declaración jurada de tu empleador que no te está pagando en B, los movimientos de las cuentas de los no sé cuántos meses, todos los certificados de inmuebles, que en muchos casos se les pide certificado de inmuebles a personas, no me estoy refiriendo a personas de países lejanos, el Reino Unido no tiene certificado de bienes inmuebles, muchos países de la Unión Europea no tienen certificados de bienes inmuebles estatales, porque son documentos que funcionan a nivel local, se está exigiendo un nivel de documentación. Se le están haciendo unas acusaciones a todas las personas que acuden a solicitar la prestación que si ocurrieran en cualquier otro ámbito nos habríamos echado las manos a la cabeza, habría habido dimisiones. Bueno, de hecho, no se me pasa por la cabeza que los funcionarios y las funcionarias que ejercen en esas administraciones, en la Hacienda Foral, en el SEPE, etcétera, fueran capaces de hacer eso. Dirían, aquí la ley y el decreto lo que me dice es que yo tengo que la declaración de la renta, la documentación a presentar es esa, usted la ha traído entera, correcto. ¿Hay fraude? Puede ser que usted me esté cometiendo fraude, puede ser que le pille y puede ser que le sancione, pero mientras no se demuestre lo contrario, presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario, todas las personas que acuden a cualquier administración pública tienen que estar tratadas con respeto, con presunción de inocencia, limitarse a tramitar las prestaciones y los funcionarios y las funcionarias limitarse a hacer su trabajo. Muchas gracias.
Bien, yo soy Esteban Rivas, represento a ECAIN junto con Alfonso. Voy a hablar muy poquitín, voy a utilizar 2 o 3 minutos en presentarnos lo que somos la red ECAIN y qué es lo que pretendemos, porque creo que lo que somos y lo que pretendemos al final nos condiciona a lo que hacemos y también en este caso nuestra posición al respecto de esta, de esto que nos ha traído hoy aquí. ECAIN nace hace, bueno, nace en el 2011 con 5 redes, con el objeto de promover una sociedad más inclusiva a través del impulso de políticas y valores basados en la equidad, la solidaridad y la participación. A partir del año pasado somos 6 redes, que las nombro rápidamente: EAPN, Red Europea de Lucha contra la Pobreza; GISATEA, que es la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco; ARESIS APURTUS, la Coordinadora de ONGs de Euskadi de Apoyo a Migrantes; IREKIN, la Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social de Euskadi; REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria; y la Coordinadora de ONG de Desarrollo, que decía anteriormente. Entonces, para que nos hagamos también una idea así rápida en este voleo de un par de minutos, somos más de 300 entidades, más de 4.000 profesionales, más de 5.000 personas voluntarias, y nuestras pretensiones es la intercooperación entre nosotros, por un lado, y por otro lado, una mayor interlocución con los agentes políticos, los diferentes agentes políticos. En cuanto a los objetivos que nos planteamos, esto lo vamos a pasar todo, digo con saltitos lo que hace referencia más a lo que nos atañe hoy. Uno de nuestros objetivos es aumentar la presencia social y la sensibilización ciudadana vasca en relación a la inclusión social. Insisto en leer esto porque es que nos obligan esto que nos hemos propuesto nos obliga a hacer cosas, como decía al principio. Otro de los objetivos es promover y participar en el desarrollo de las políticas públicas relacionadas con la inclusión y la protección social. Eso por un lado en cuanto a pretensiones, y en cuanto a nuestra apuesta de manera de hacer. Apostamos por el diálogo civil y por la aplicación efectiva de la ley del tercer sector social de Euskadi, aprobada recientemente en mayo del año pasado. Y esto del diálogo civil, recojo 2 párrafos de la ley del tercer sector, porque también nos define esta apuesta por el diálogo civil, y entre líneas de lo que pone el articulado de la ley, dice: las organizaciones y redes del tercer sector, social, de Euskadi, y a través de ellas las personas, familias y colectivos y comunidades destinatarias y protagonistas de la intervención social, tendrán derecho a participar en las políticas públicas que les conciernen en todas sus fases. Es decir, tendrán derecho a participar en las políticas públicas. Más tarde define el diálogo civil como un proceso formal de interlocución y colaboración entre el sector público y las organizaciones y redes del tercer sector, para orientar, impulsar y evaluar las políticas sociales. Y por último que recogemos aquí, el Gobierno vasco, a través de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi u organismo que la sustituya, mantendrá un diálogo permanente, operativo y bidireccional con las redes del tercer sector respecto a la acción de gobierno. Esto nos marca la ley y estos son los objetivos que nosotros nos planteamos. Teniendo en cuenta estos objetivos que nos planteamos y estas apuestas que decía, nuestra responsabilidad es posicionarnos respecto a aquellas cosas que nos parecen inadecuadas o erróneas, o hacer aquellas aportaciones que consideramos puedan mejorar las políticas públicas y sus concreciones. Por eso digo esto, porque esto justifica nuestro apoyo y nuestra firma en el comunicado de defensa de los derechos sociales. Dice: porque así nos lo marcan nuestros objetivos, porque así nos lo marca nuestra responsabilidad, y no nos queda más remedio que, para hacer nuestro trabajo, hacerlo bien, hacer esto. Agradecer esta invitación a esta comparecencia, porque nos ayuda a hacer el trabajo también en este línea. Y en lo que a mí me toca, antes de dejar al Alfonso, que es el que tiene contenido y el que sabe de estas cosas, dice, 2 peticiones a los grupos políticos, en sencillito, que coincidiremos con esto. Una: aplíquese a la RGI y al resto de prestaciones el incremento del 8%, porque así lo dice la ley. Creemos que así lo dice la ley, y leo la ley del 23 de diciembre del 2008, dice:
A tales efectos, los ingresos mínimos garantizados se definirán como porcentaje del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de la solicitud. Marca los porcentajes. No insisto tampoco mucho en esto, pero en el decreto que regula esta ley del 2010 del 25 de mayo dice exactamente la misma frase. Bueno, pues una de nuestras peticiones es, podríamos discutir si es razonable la equipar este asunto del salario mínimo interprofesional con la renta de garantía de ingresos, podría ser debatible, pero hasta que no se debata, hasta que no lo hablemos en estos marcos que nos gustaría que fuera de diálogo civil, pues hágase lo que se debe hacer y luego hablemoslo. Y la otra petición, desde lo que a mí me toca, antes de que pase Alfonso, que pedirá cosas de mayor contundencia, es el asunto que se deje sin efecto la disposición adicional también del 7% de rebaja a la RGI del 23 de diciembre de 2011. Que fueron momentos de crisis, se bajaron y dice, bueno, igual no estamos en las mismas condiciones, replantese este asunto. Bien, por mi parte, es que ricasco, Alfonso. Bueno, guardión ya. El diagnóstico que hacemos como Red Cicain respecto al sistema de protección social de Euskadi es relativamente sencillo, es decir, pensamos que tenemos un sistema de protección social que ha alcanzado buenos niveles de desarrollo y ello ha permitido mantener altos niveles de bienestar social, cohesión e inclusión. Y se pueden aportar muchos datos que manifiestan esto, ¿no? El gasto público por habitante, superior a la media estatal, evaluaciones externas como el índice DEC, el nivel de regulación desarrollado, las tasas de pobreza inferiores tanto a la media, perdón, inferiores y a la media estatal europea. Bueno, hay muchos argumentos que nos dicen que hemos tenido un sistema de protección social potente en los últimos años, ¿no? Así todo, en los últimos años ha habido un crecimiento importante de la pobreza y la exclusión social, es decir, el sistema de protección social ha hecho aguas o no estaba preparado para la situación que nos ha venido a partir del 2008. Por no abundar mucho, recomendamos, si alguien quiere datos, la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, la EPDS 2016, que saca el propio Gobierno Vasco, recientemente publicada. Solamente dos detalles voy a dar por no aburrirles, pero es en el año 2016, tenemos una tasa de indicador AROPE, que es el indicador, como ustedes saben, establecido a nivel europeo para medir el riesgo de pobreza y exclusión social, del 20,6. Esto quiere decir que 440.823 personas en Euskadi, una de cada cinco personas en Euskadi, está en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, ¿no? La tasa es inferior a la del año 2014, pero sigue siendo superior a la del año 2012, 2008, 2004, 2000, ¿no? Es decir, hemos mejorado un poco la situación respecto al año 2014, pero seguimos estando en tasas de pobreza y exclusión superiores. Si nos fijamos en los indicadores de riesgo de pobreza y ausencia de bienestar, los indicadores de Eurostat, es decir, la población que vive con menos del 60% de los ingresos o del 40%, tenemos también que en el indicador de pobreza relativa hemos disminuido algo las tasas de pobreza, pero en el de pobreza grave, es decir, personas que viven con menos del 40% de los ingresos, pues mantenemos la tasa del 2014, ¿no? De las tasas más altas de los últimos años, si no me equivoco lo que estoy leyendo, ¿no? Es decir, tenemos una situación de riesgo de pobreza y exclusión social, bueno, consistente en el País Vasco. Es decir, podemos seguir pensando que somos la Noruega de España, pero en la Noruega de España uno de cada cinco ciudadanos pues lo está pasando mal, ¿no? Y es cierto que tenemos, y lo decimos en el documento, tasas de pobreza inferiores a la media estatal y a la media europea. Pero una parte de la población vasca está en situación de pobreza y exclusión social, ¿no? Una conclusión muy obvia es que del 2000 al 2008 se mejora la situación y mejoramos en las tasas de pobreza y exclusión social. Del 2008 al 2014 se empeora las tasas, pero sobre todo hay una incidencia muy importante del 2012 al 2014. Todos los datos que damos son de la EPDS del propio Gobierno Vasco, ¿eh? Se pueden contrastar ahí. Del 2012 al 2014, que es cuando más fuerte es la crisis, que es justo cuando se pone en marcha el recorte del 7% y el incremento de la exigencia de 3 años, es decir, ponemos más duro el acceso al sistema de protección social que teníamos, además de recortar las cuantías, ¿no? Conclusión, hoy día Euskadi es una sociedad con más pobreza y exclusión que hace unos años. La cuestión, por tanto, es si nos conformamos con esta situación o no nos conformamos con ella, ¿no? Nuestras propuestas, nuestra opción es por una sociedad vasca cohesionada, donde la pobreza y la exclusión social se mantienen unas tasas lo más bajas posibles, por no decir inexistentes. Y la petición que hemos hecho hoy aquí, recuperar el 7%, subir el 8% según el salario mínimo interprofesional referido a la RGI, es solamente una parte de las propuestas más globales, más de fondo, que queremos plantear y que nos parecen clave para el futuro de la protección social en Euskadi, ¿no?
Los grandes retos que las sociedades avanzadas tienen hoy día, sociedades en las que crece el racismo y la xenofobia, donde trabajar ya no te garantiza salir de la pobreza, donde la población se va envejeciendo, donde la solidaridad como valor social pierde peso frente a la competitividad y al individualismo, los grandes retos tienen que ver con la cohesión social, con la convivencia. Tienen que ver no solo con el PIB, sino también con el índice de desarrollo humano. Tienen que ver con apostar por una sociedad cohesionada o con una sociedad fracturada. Hace años Euskadi ya tomó esta decisión. En palabras de Lehendakari Ardanza, y cito textualmente, en el debate de política general del 30 de septiembre de 1988, potenciar las condiciones endógenas que permitan un mayor desarrollo económico, una mayor y mejor generación de riqueza y, en definitiva, mejores condiciones de competitividad, solo pueden ser objetivos de una sociedad si su logro conlleva una justa redistribución, igualdad de oportunidades, integración y cohesión social. En definitiva, la construcción europea, el mercado interior y la Euskadi de hoy y del 93 solo tienen sentido si lo son para la totalidad de los ciudadanos vascos, ¿no? Y entrando ya en nuestras propuestas y siguiendo el diagnóstico señalado, consideramos que es necesaria una reflexión profunda para mejorar la protección social en Euskadi, para ser una sociedad cohesionada, en la cual la ciudadanía encuentra un buen nivel de bienestar social y se siente orgullosa de su sistema de protección social y de ser una sociedad que crece sin dejar a nadie en el camino. Una sociedad que protege a todos sus miembros y no deja a nadie a su suerte. ¿Qué hay que hacer? Desde nuestro punto de vista, hay que actualizar y reforzar el sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social, actualizar y reforzar. Pero también hay que elaborar y desarrollar el Plan Vasco de Inclusión Social 2017-2020. Hay que poner en marcha la Estrategia Vasca para la Inversión en la Familia y la Infancia, anunciada por el Lehendakari hace ya un tiempo. Hay que poner en marcha una estrategia global integral para abordar el sinhogarismo en Euskadi. Hay que modificar la actual ley de vivienda que reconoce el derecho subjetivo. Sin embargo, es más difícil acceder a ella que cuando el derecho subjetivo era una prestación complementaria de vivienda de la RGI. Es decir, se reconoce el derecho subjetivo, pero es más difícil acceder a él. Pero además, si queremos, bueno, también consideramos que hay que desarrollar y ampliar la cartera de servicios sociales. Pero además, si queremos mejorar la protección social en Euskadi, es necesario hacerlo de una manera consensuada, tanto a nivel de grupos políticos como a nivel interinstitucional, y también hay que hacer partícipe a la sociedad, especialmente a través de la sociedad civil organizada, sindicatos, movimientos sociales, etcétera, porque solo si es algo consensuado va a ser algo estable y duradero. Muchas gracias. Eskerrik asko lauoi, eta bueno, jarraian alderdien hitzartze txandak izango dira, agerraldi eskaera egin dutenekin hasiko dugu. Beraz, Elkarrekin Podemos taldearekin hasiko gara. Guantxe Anderea, zuena da hitza. Bueno, mille esker, mucha información en poco tiempo, voy a intentar ir, bueno, pues eso, ajustándome a todo. Quiero empezar repitiendo el lema de una de las que se han usado en estos últimos tiempos, porque lamentablemente no estamos ante un primer recorte, sino una continuidad en estas políticas, y es que no es justo ni solidario que las personas empobrecidas sean las que soporten los ajustes en tiempos de crisis. Si no me equivoco, algo así, no sé si textual, era una frase de Caín. En ese marco en el que yo creo que es importante colocar esta comparecencia, lo primero que quiero hacer es felicitar y agradecer. Felicitar a todos los colectivos presentes, porque frente a la cultura en la que parecemos inmersas del sálvese quien pueda, nos están enseñando una y otra vez con el trabajo cotidiano que merece la pena apostar por la cohesión social, y que yo creo que para eso estamos aquí, y desde luego desde ahí vamos a trabajar nosotras. Agradecer el trabajo que hacen día a día, y agradecer también todos esos huecos que están supliendo, que a nuestro juicio tendrían que ser unos huecos que cubriese la administración con una adecuada prestación de los servicios, pero que desde luego de facto en ocasiones los cumplen las asociaciones, y como bien nos venía contando Iñaki en la redacción del trabajo que nos ha pasado, se cumple mucho también desde los movimientos sociales. Es verdad que nada de lo que me cuentan me asombra, porque por suerte o por desgracia he tenido la oportunidad de trabajar en esto, entonces no me asombra, no es nuevo, pero sí me preocupa. Me preocupan varias cosas. La primera es que me preocupa y mucho
que no haya voluntad o aparente voluntad para trabajar por revertir los recortes que se vienen aplicando desde hace años y por cumplir la ley, porque la aplicación de la subida del 8% no es más que reclamar cumplir la ley. Me preocupa y me preocupa mucho la forma en la que se toman las decisiones, porque frente a una aparente apuesta en un acuerdo parlamentario de buscar consensos grandes y de trabajar desde esos consensos, nos encontramos con medidas que se toman a nuestro juicio de una manera precipitada y de la mano de un compañero de viaje que yo no sé si merece la pena. La tercera cosa que me preocupa y me preocupa mucho es las referencias constantes que de una manera o de otra han hecho los intervinientes acerca de los incumplimientos de la ley, pero sobre todo me preocupa, porque ya he dicho que no es algo que me sorprenda ni que me asombre ni que me encuentre novedosamente, me preocupa mucho que vaya peor, porque ya cuando yo lo dejé en septiembre estaba muy mal la cosa. Me preocupa y me preocupa mucho la obsesión por el fraude que parecemos poner sobre la mesa cuando hablamos de medidas de protección social. Un fraude que, recordemos, no me cansaré de repetirlo, no supera el 1%. Existen otros fraudes que sí que superan esas cantidades en porcentajes y en dineros totales y que son los que realmente empobrecen a la ciudadanía y contra los que no vemos demasiada actitud o demasiadas medidas que se tomen. Un fraude que además orienta la toma o la puesta en marcha de medidas como las anunciadas por la consejera la semana pasada, que desde luego, en nuestra opinión, tal vez nos equivocamos y es algo que nos gustaría que las personas intervinientes nos pudieran aclarar, solo van orientadas al control. No encontramos que haya demasiadas orientadas a la mejora de la gestión, que como bien sabemos y bien ha reconocido el propio gobierno, precisa Lanbide. Me preocupa que esa obsesión por el fraude en lo que revierte es en la criminalización de la población en situación de pobreza. Parece que en lugar de luchar contra la pobreza estamos apostando por luchar contra las personas pobres y creo que eso es algo de lo que hay que preocuparse. Decía Alfonso que Euskadi es la Noruega de España o que nos podemos quedar con ese parámetro. Yo creo que en Noruega es difícil que se jalee a quienes están mal sobre quienes están peor para que no nos demos cuenta de que estamos recortando derechos a la mayor parte de la población, porque no olvidemos que la RGI a día de hoy beneficia directa o indirectamente a más de 100.000 personas en esta comunidad autónoma. Me preocupa esa obsesión por el fraude y me preocupa sobre todas las cosas el ver que no hay un cumplimiento exquisito de la ley. Entendemos que la administración pública tiene, así como toda la ciudadanía, porque recordemos ese mantra que nos lleva repitiendo muchos años, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, y así se lo repiten a las perceptoras y perceptores de prestaciones sociales constantemente, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Si eres administración pública, evidentemente no puede haber un desconocimiento de la ley y desde luego no es tolerable un incumplimiento, mucho menos si ese incumplimiento es sistemático. Creemos que la administración no puede permitirse eso y creemos que además no se lo puede permitir por una cuestión de ética, porque no es ético que las consecuencias de ese incumplimiento recaigan sobre la población más vulnerable. En ese sentido, creemos que es nuestra obligación recoger las demandas que hoy nos ponen sobre la mesa, creemos que es nuestra obligación apostar por un futuro de cohesión social, apostar por un futuro de derechos y apostar por un sistema que apueste por las personas, por un sistema que esté con ellas y no contra ellas, que prime derechos y no control, que prime protección y no control. En ese sentido, me gustaría, para terminar, hacer unas cuantas preguntas. En un sentido más jurídico, que tal vez estén dirigidas más a Iñaki, me gustaría saber cuál es el sentido jurídico que encuentra en la aplicación o en la no aplicación de la subida del 8% y si considera que esa medida supone una irregularidad o tal vez una excepcionalidad en los parámetros de aplicación de la normativa que se vienen desarrollando por parte del Gobierno vasco en estos años. Y además, hemos oído sistemáticamente, también como un mantra, que esta medida se toma para no desincentivar el empleo. A mí, personalmente, eso me parece aberrante, me parece una falta de respeto a la ciudadanía, pero independientemente de eso, sí me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta afirmación de que subir el 8% a las personas perceptoras desincentivaría el empleo. Y además, si hay elementos en la gestión cotidiana de la renta de garantía de ingresos que puedan desincentivar el empleo en mayor medida, desde luego, que la subida de 50 euros al mes en una nómina.
en relación a la gincana de obstáculos, que no creo que tengas que disculparte por usar la frase, porque de hecho creo que es una buena descripción de lo que supone pedir una prestación social hoy en día en Euskadi, no solo la RGI, pero nos vamos a centrar en lo que estamos hoy. Me ha sorprendido que entre los documentos que traías, he visto así muy, muy por encima, se le pide a una persona la tarjeta individual sanitaria. Me gustaría saber si existe alguna razón para que se pueda pedir esto. Yo hace unas semanas consultaba mediante una solicitud de información a la consejera información en relación a otro de los elementos que se han nombrado, que es la solicitud de certificados de bienes. Porque cuando esto se empezó a aplicar en el año 2010, había una situación de mucho desconocimiento y de mucha confusión. Llegó un momento en el que esto más o menos se estabilizó y ahora lo último que nos encontramos es que se están pidiendo documentos certificados, apostillados, legalizados en país de origen, documentos que tienen un coste económico alto y que, como bien ha señalado Iñaki, no tienen o no siempre se pueden expedir. En este sentido, no me sorprende lo de que se pida la tarjeta individual sanitaria, pero sí me gustaría saber si hay alguna justificación para que eso se haga, porque desde luego en esa respuesta a la pregunta que le hacíamos a la consejera, ella misma, bueno, ella misma o quien haya respondido en su nombre, manifestaba que no tienen un registro ni un conocimiento de si esos documentos se expiden o no se expiden en los diferentes países, con lo cual, bueno, volvemos otra vez al discurso que he hecho hace un momento de que la administración pública no puede y además no debe incumplir la normativa y mucho menos cuando ese incumplimiento cae sobre las personas más vulnerables de esta sociedad. Millesker. Eskerrik asko Guanche Anderea. Jarraian EH Bildu taldearekin jarraituko dugu. Kortajarena Anderea, zurea da hitza. Bai, ba, eskerrik asko lau hoy zuen azalpenengatik y la verdad es que partiendo un poco del diagnóstico